he visto una persona que ame tanto y que sea tan consecuente con ese amor como era Gonzalo. En las Fuerzas Armadas lo importante que es y lo que nos mueve a prepararnos para entregar la vida es la vocación de servicio. Bueno, él la tenía en su máxima expresión. Toda la actividad que uno hace genera un vínculo muy grande entre toda la gente. Gonzalo era un ejemplo verdaderamente como hijo, era un ejemplo como amigo, era un ejemplo como oficial de Fuerza Aérea, porque lo que amaba iba hasta las últimas consecuencias en el amor, o sea, se entregaba al 100%. Bueno, yo me hice cargo de la brigada a principio de año. Lo que siempre escuchaba y me decían, sí, no se preocupe, está el bicho en eso. El bicho estaba en todas. Amaba tanto la Fuerza Aérea que fue verdaderamente excepcional en la Fuerza Aérea. Excepcional. O sea, tuvo un desempeño profesional siempre en mi promoción, que es la promoción 75, la Escuela de Expedición Militar. Nosotros siempre lo admiramos porque le ponía tanto amor a las cosas que verdaderamente nos dejaba a todos chiquitos. Porque era un chiste de amigos el hecho de siempre estar corriendo atrás de él. Él siempre nos corregía porque él nos exigía el mismo amor que él le daba a todas las cosas. Entonces, él nos enseñó a nosotros a ser mejores como padres, él nos enseñó a ser mejores como amigos, mejores profesionales sobre todo porque amaba la Fuerza Aérea. Para mí que me toca ver la cara de todos y no quebrarme, siento como si se hubiera ido un hijo, mira, es una familia y uno lo siente así. Por eso para nosotros, para su promoción, la pérdida es tan grande. Porque era una persona que era dentro del barco, que era nuestra promoción, él era el viento. Era el viento.